Canal 6 TV. Con la meta de realizar 126 cirugías de cataratas para este año a personas de escasos recursos en Ixtapaluca, la Dirección de Salud Local realizó 10 cirugías visuales el pasado viernes 5 de agosto. El titular de la dirección, Víctor Orteales Díaz, comentó que las operaciones son posibles y realizadas gracias a un convenio de colaboración entre el gobierno municipal con Sala 1 y Fundación Cinépolis, así como Vista Láser, donde lo único que paga el paciente son sus estudios de laboratorio y electrocardiogramas. Pues, ¿qué le pedimos? Que traiga sus estudios para que sus preoperatorios, que son química sanguínea, tipo de sangre, su electrocardiograma y un estudio socioeconómico. Trae su IFE, acta de nacimiento. Si tiene el seguro popular, también se lo solicitamos. Eso es lo que le pedimos a la gente para que tenga acceso a una cirugía totalmente gratuita. Los beneficiados señalan que este tipo de apoyos mejoran su vida de manera positiva. Con ello recuperan no solamente la visión, sino además de reintegración a la vida social y familiar al tener nuevamente autosuficiencia para realizar actividades cotidianas e incluso recreativas. Como que acabo de nacer, porque ya tenía como 8 años también sin ver. He perdido la vista por las cataratas. Veía borroso ya. Ya no alcanzaba a distinguir a la gente. Voy a poder trabajar porque ya no trabajaba. El disfrutar a mi familia y a mis hijos y a mi nieto, porque ya soy abuelo y no lo podía ver por la pérdida de la vista también. Personal también muy calificado, pero yo sí agradezco a la Dirección de Salud Municipal para seguir haciendo todo este tipo de beneficios para personas que no contamos con el recurso económico de momento, ¿verdad? Son acciones muy positivas que hablan claro de la forma en que están trabajando. Los interesados en ser beneficiados por este tipo de cirugías pueden acudir a las oficinas en la Dirección de Salud ubicadas en la Unidad Habitacional San Jacinto o bien llamar al número telefónico 5972-1472 en un horario de 9 a 16 horas. Con información de Alejandra Valverde, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.